en el municipio de Tancítaro se realizó una tarea de restitución. A 59 familias se les devolvieron huertos, casas, ranchos y otras propiedades que les habían arrebatado los caballeros templarios, tras secuestrar y asesinar a algunos de sus integrantes. En el 2009 me secuestraron un chamaco a mí de 10 años para quitarme mis propiedades. En el 2010 me secuestraron a mí y a mi esposa. Y pues obviamente, si les dejaba las propiedades, pues me soltaban, y si no, pues no las estuviera contando. El llamado es a que la situación se estabilice por completo. Lo único que pedimos es trabajar en paz. Trabajar en lo que nos, o sea, todo eso, lo que nos costó trabajo forjarlo durante muchos años. Por su parte, la Secretaría de Educación reportó el regreso a clases en Tancítaro. Sin embargo, la situación no es la misma en Parácuaro, Apatzingán, Mujica y Coahuayana, donde alrededor de 20.000 estudiantes no han tenido clases de forma regular en este 2014. En cuanto al transporte, dos líneas de autobuses retomaron las corridas desde Morelia. Autoridades aseguraron que hay condiciones para llegar a los municipios de Apatzingán, La Huacana y Churumuco, además de Cualcomán, Buenavista y Tepalcatepec. Por lo pronto, las fuerzas federales se mantendrán atentas el fin de semana ante cualquier contingencia. Proyecto 40.